El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que la Policía Federal es una institución que no estaba a la altura y que por ello era necesario la creación de la Guardia Nacional. El presidente habló este mediodía durante la reunión conjunta de seguridad del Consejo Nacional de Protección Civil. Ahí reiteró que en el caso de la Policía Federal no existe un motivo para las manifestaciones porque no se está despidiendo a ningún elemento, además de que no se están reduciendo sueldos ni prestaciones. En eso insistió el presidente, quien además resaltó las prioridades de su gobierno como atender las necesidades del pueblo y en especial la atención a los más necesitados, a los pobres y a los marginados. Pero enfrente, los policías federales siguen en lo suyo. Presentaron un pliego petitorio de 16 puntos y pidieron la renuncia de los mandos, desde comandantes hasta directores. Ellos siguen siendo los inmiscuidos en la corrupción y en el crimen organizado, dijeron algunos de los policías inconformes. Los uniformados reclaman que su incorporación a la Guardia Nacional se pretendía hacer sin liquidación y renunciando al total de sus años de antigüedad en la corporación policiaca. También reclaman que desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador se les han reducido derechos laborales, incluyendo el riesgo de la desaparición de un bono mensual que reciben. Los elementos sostuvieron también que en la transición hacia la Guardia Nacional son discriminados, indicando que muchos no fueron aceptados o que son literalmente, dijeron, tratados como perros. Otro de los reclamos es que se les proporciona equipo en malas condiciones y de muy mala calidad. Senadores pactaron este lunes entre 5 y 8 años de prisión como pena para quien expida o enajene facturas falsas. No obstante, en lo que no se pudieron poner de acuerdo es en el tema de la defraudación fiscal. Al interior de la Comisión de Hacienda que preside el morenista Alejandro Armenta, se discute el dictamen que contempla reformas a las leyes federal contra delincuencia organizada, de seguridad nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Fiscal para la Federación para combatir los denominados factureros. En las negociaciones se dijo ya existe el consenso para establecer en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación que estos delitos, con expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, estos actos simulados sean considerados como graves y ameriten prisión preventiva oficiosa. Este fin de semana en redes sociales, los diversos sectores que operan playas en el Caribe mexicano, principalmente en Tulum, denunciaron un gran arribo de sargazo. Tal vez la mayor de los últimos meses, provocando que los visitantes que pretendían disfrutar de actividades turísticas en esta temporada vacacional simplemente se alejaran. A pesar de la limpieza que ya se ha venido realizando por parte de autoridades municipales y estatales, incluso por los propios operadores turísticos y organizaciones de la sociedad civil, unos 1000 kilómetros de playa se han visto seriamente afectadas. El problema está fuera de control y los recales de sargazo parecen imposibles de eliminar. Refuerzan la posibilidad de que el cinturón de sargazo ya es algo común, ya que la extracción de las algas toma tiempo, es costosa y no es definitiva. Lo inevitable de este fenómeno es que al terminar en las playas libera un gas que huele a huevo podrido, por lo que los lancheros, hoteleros y restauranteros que viven del turismo están alarmados y se sienten desamparados, ya que informaron que sus actividades decayeron solo este fin de semana en un 40%. La selección nacional de México conquistó su octava Copa Oro al derrotar por la mínima diferencia a su similar de Estados Unidos. Jonathan Dos Santos marcó el único tanto del encuentro al minuto 72. Una nueva edición de clásico de la CONCACAF se llevó a cabo en el Soldier Field en Chicago. El juego estaba el título de la Copa Oro 2019. El encuentro arrancó de manera intensa por parte de los dos conjuntos. Finalmente el equipo mexicano, que jugó como si fuera el local, se llevó el triunfo. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado hasta ahora en este arranque de semana. Les invito como siempre a visitar nuestro portal, su portal, www.clarodirectomx.com. Y en nuestras redes sociales nos encuentran también así, como Claro y Directo MX. Los esperamos. A nombre de todo el equipo que hace posible Resumen Informativo, le damos las gracias, que tengan muy buena noche. Los esperamos mañana en punto de las 2:30 de la tarde en la transmisión en vivo de Claro y Directo, en redes sociales y en radio, 22 estaciones en todo el país. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.